Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, estamos de regreso con la revisión del episodio 2 de All Star 5. Así que si no se lo quieren perder, por favor quédense conmigo, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones, así como también escojan la opción de todas para que nunca te pierdas cuando subo contenido de estreno. En la descripción de este video encontrarás todos los links de donde puedes encontrarme fuera de YouTube, incluyendo donde transmitimos los episodios de All Stars cada viernes en vivo. ¡Ya comenzamos! Y bueno, llegamos al episodio 2, como pudimos ver, pues fue a India Ferrer quien le tocó borrar del espejo el mensaje de Derry Berry, el cual obviamente al parecer no ha estado para nada contento, digamos que con su eliminación, y se ha portado un poquitico shady en contra de India, pero bueno, de todas maneras ya hemos hablado de ese tema en un video anterior, y en este caso, pues para la semana tocaba componer y también obviamente interpretar, cantar con su voz verdadera un número musical a las chicas que quedan en la competencia. Y si bien iban a ser agrupaciones, obviamente como pudimos ver, el jurado calificó independientemente. En general, creo de que este tema estuvo bastante bien, no fue la gran cosa. Creo que ha habido años en que han pasado cosas mejores. Me parece que hay producciones que han estado más limpias, más perfectas, más atractivas. Esta canción es de las que se te pega, pero a los días de los días de los días. Pero en aquel momento, por lo menos mientras lo vi en vivo, a mí personalmente no me atrajo para nada. De todas formas, estuvo cute, estuvo juvenil, estuvo pop, estuvo fresa, pero me está todavía costando enamorarme más de la canción. Lo que me lleva a pensar que de verdad era muy difícil escoger quién estaba bien o mal en el reto, porque como no fue nada del otro mundo, no hubo una gente que brilló más que otra. Y el runway definitivamente creo que fue lo que separó a las reinas de las princesas. Sí pude entender todo esto de la molestia del público por lo que usó Blair Sinclair, y es como que sí siento que, ok, tienen la razón, se fue de lo que estaban pidiendo en la categoría, aun cuando ella intentó venderlo diciendo que así se sentía ella por dentro, que así es como ella en su mente se veía, pensaba que ella era, pero maricón, aquí nadie es fucking rosado. Entonces es como que eso también, digo, ok, entiendo por dónde está viniendo la gente, es como que le faltó ahí ese detalle. Pero de todas maneras, la calidad del atuendo, como se veía, lo perra que estaba, es como que nos hacía un poco perdonárselo. Lo de Onyaina, a mí la verdad, es como que sí me atrajo, me hubiera gustado quizás que todo el atuendo fuera del mismo material y no que se viera de que toda esa paja, de que todo ese material de palma de esta casi que cubana fuera solo como que pegada en algunas partes de la pieza. Me hubiera gustado que lo hubiera cubierto todo. Y estoy de acuerdo con lo que dijeron, que no había cuello, marica, era un fucking huevo de gallina en un nido. Pero bueno, de todas maneras, a mí no me llegó a desagradar tanto. En general, todas me gustaron. Yo siento que de verdad, o sea, hubo gente que tuvo detallitos, como por ejemplo Cracker. Yo siento que ella es muy enana, es muy pequeña para el vestido que utilizó, que normalmente se espera que lo utilice una persona con un poco más de estatura. Entonces, como ella estaba casi quedando esta ilusión, al parecer como que era, qué sé yo, una galleta dentro de un estuche. ¿Quién me robó a mí la quijada con todos los dientes al punto que nunca los podré recuperar? Shea Coulee. Mami, eso era una diosa nubia, eso era Yemayá, eso era Ochun, eso era todas las deidades afrocubanas, afroamericanas y 100% africanas que ustedes se puedan imaginar mezcladas en una misma entidad, en un mismo ser. Perfección, joyas Swarovski reales, verdaderas, que es muy difícil lograrlas hacer brillar en fotos y en cámara, pero eran tan caras y tan perras esas piedras que hasta en cámara se llegó a ver más o menos el desempeño del material. Y creo que de verdad ella hizo, wow, algo tan espectacular, que es algo de lo que mejor creo que se ha parado encima de ese runway en tantos años de competencia. Me parece que en general
todas estuvieron bastante bien. Creo que mi menos favorita fue Mayhem Miller, que intentó hacer una versión muy barata del icónico vestido de Kim Kardashian para el Met Gala del 2019, pero la ejecución fue horriblemente mala. Todo lo que era la piedrería, todo lo que eran estas lágrimas que caían de lo que fue el trabajo de joyería, se veía muy plástico, muy barato, muy cochino. También la base del vestido no me llegaba a enganchar en general. Si en un primer momento era como que impactaba, según paso que daba, tú te ibas dando cuenta de que aquello era una cochinada, de que era una asqueada, de que era una porquería. De todas formas, en general, me súper agradó la temática del runway. Y vuelvo y repito que estuvo bastante interesante. Para mí, en el bottom debió haber estado Mayhem, porque siento de que su runway fue el peor. Y también no hallo que hizo nada espectacular dentro del gran desafío. En el caso de India, no me quitó el sueño. Siento que Alexis Mateo estuvo muy perra, muy bien, muy potra ella. Me encantó de que fuera trabajada en este material, que estaba súper cercano a su tono de piel. Jujubi también me encantó muchísimo. Mariah Valenciaga, o sea, en general, todas estuvieron bastante limpias, menos Mayhem. En el bottom enviaron a India Ferrah, totalmente de acuerdo. Mariah Valenciaga, no estoy de acuerdo. Y Onyaina, muy bien, también estoy de acuerdo. Pero siento que la posición de Mariah debió haberla ocupado Mayhem Miller, porque el traje de ella fue un asco, una porquería en ese runway. Y creo que su performance en el gran desafío, que era, me imagino, lo que más peso haya tenido en la semana, pues fue muy meh. O sea, que ella logró salvarse por un pelo, pero esa mujer, si no levanta ese bollo, que la despidan, porque creo que está allí de más. Ella no está llevando nada. Yo creo que ella fue consciente de que iba a rellenar, porque ha sido un asco lo que ha hecho hasta ahora ya en estos dos episodios. Y estoy segura de que la mejoría en el caso de ella nunca va a llegar. Siendo, por otra parte, que Alexis Mateo está de verdad como que poniéndose seria en la competencia. Yo la vi muy bien en el primer episodio, al punto que casi creo que haya sido casi que robada. Y en el episodio pasado, marica, de hecho, a mí fue, yo creo, la que más me gustó en lo que fue el desafío. Yo creo que Alexis, haciendo la cancioncita de que estaba enamorada de Daddy Yankee, fue como que la mejor de todas. Y el runway, sí, obviamente, que, por ejemplo, Shea Culés se las comió viva a todas, pero Alexis no, tampoco fue como que decepcionó. Yo siento de que ella ha venido preparada para el evento. Y bueno, mis amores, como ustedes podrán saber ya a estas alturas, las tres quedaron a la merced de la que ganó la semana, que fue Shea Culés, pero también quedaron a la merced de sus compañeras. O sea, de que tenían doble trabajo, tenían que caerle bien y quedar en buenos términos con Shea Culés, pero así igual tenían que ir y lamer culo por culo a todas las que estaban salvadas y no estaban en peligro de irse del show. ¿Te imaginas no tener que luchar tu vida una, maricón, sino dos veces? ¡Wow! De verdad que la han puesto bien dura este año. Y bueno, pues entonces, como pudimos ver, la invitada para el gran lip sync, la asesina del lip sync que llevaron para que se fuera en contra de Shea Culés, fue nada más y nada menos que Alyssa Edwards. Mucha gente está defendiendo a Alyssa, diciendo de que ella estuvo regia, que lo que hizo fue para no opacar a Shea, porque ella quería que Shea ganara. Y otras personas piensan que Alyssa lo que está ya es cansada, que ya no baila, que lo que hizo fue una porquería. Y entonces, obviamente, como ustedes pudieron ver, Alyssa perdió. Entonces Shea Culés no solo ganó $10,000, sino que también se llevó los 10 que estaban acumulados que perdió India Ferrah la semana pasada. Así que mamá Culés tiene hasta ahora ya asegurado en ese culo $20,000, mamá. Entonces, respecto al tema de Alyssa, yo lo que sí tengo que decir es de que a mí no me parece de que Alyssa se haya dejado ganar. Porque cuando la producción a ti te lleva para que tú hagas esas apariciones, son apariciones pagas.
Eso no es de gratis, eso no es un favor. Ella debe haber cobrado mínimo sus buenos 10 mil pesos por haber ido a grabar ese lip sync. Así que ella sabe que ella va comprometida de que tiene que hacer buen trabajo y que tiene que darlo todo. Y la producción no va a ser boba de tampoco entonces dejar como que todo quede tan a la cara y la gente entonces nos vea como que cara de estúpidos y nos vayamos en contra de ellos por las redes sociales. Además, el trabajo de Alisa es de que la que ha quedado en el top no gane. O sea que yo sé que Alisa en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, se los puedo asegurar, ella se dejó ganar. Tengo dos teorías. Una es de que Alisa es verdad que está cansada, que está agotada, que ya le vale verga esforzarse porque ya lo tiene todo en la vida. Es como que ella dijo, ya yo estoy ya pasada por cuanta prueba hay en este mundo, en esta existencia, ya lo que me queda es disfrutar, ser icónica, ser una leyenda, ni me voy a preocupar. Ella se aparece a los eventos con unos zapatos imposibles de bailar en ellos, obviamente para eso, para que la gente no espere en gran baile de ella, y o si no, pues sencillamente es que le vale ver y no baila. Ustedes pueden mirar todos los últimos años lo que Alisa ha estado haciendo en vivo y ya no es ni la quinta parte de lo que era antes. O sea, de que ella sí ha perdido la intensidad en la fuerza de sus movimientos. Pero la otra teoría, y creo que por esa es por la que me voy a ir, es que la producción lo hizo adrede. Porque si ustedes miran el lip sync una y otra vez, se van a dar cuenta que en primer lugar, ¿qué carajo hacen las cámaras enfocando al jurado tan seguido? Si el público lo que tiene que ver es a las que están dándolo todo en ese stage, no a RuPaul doblando la canción. ¿Por qué casi todas las tomas son ahí perennes, fijadas en Shea Coulee? ¿Es que acaso no era necesario también que viéramos a Alisa lo que estaba haciendo? Si ustedes se fijan, las tomas de Alisa fueron súper pocas y en los peores momentos. Pero si tú te fijas junto cuando a Alisa le cortan la cámara, se ve que ella está empezando a hacer como que un baile, como que digamos que bien limpio, bien marcado, como que un poquito más intenso, pero no lo ponen porque lo cortan, marica. Ella, o sea, la ponían en los momentos más malos de su baile, y cuando la puta se veía que estaba intentando como que hacer algo bien arriba, ahí mismo la cámara cortaba y saltaba para Shea Coulee, saltaba para RuPaul, saltaba para las competidoras que estaban mirando desde el lado del escenario. O sea, que hubo mucha gatada detrás. Y bueno, pues entonces Shea Coulee anuncia RuPaul que es ella la ganadora y se lleva los 20 mil pesos. Se le agradece a Alisa y una vez más queda pintada en la pared. Y pues así entonces ya satisfactoriamente saca el labial de su pecho la mamacita Shea y anuncia que es el Junior Cabeza de Huevo quien se tiene que ir de la competencia. De verdad yo creo que eso ha sido uno de los momentos más tristes que yo he visto en la historia del show. Porque ver luego ya en lo que fue el On Top, como todas votaron casi que unánime por Onyaina, y hasta Onyaina se votó por ella misma. Eso me dolió muchísimo. Cuando le dijo a la vieja ruca, gracias por estos 11 años en los que me cambiaste mi vida, y me encantó como la RuPaul le respondió para atrás, creo que con una de las grandes verdades que ha dicho en toda la existencia de Drag Race que ha salido de su boca, y es que le dijo, no, Onyaina, gracias a ti porque tú me cambiaste mi vida hace 11 años, cosa que es la neta, la mera, la pura verdad, porque sí considero de que todas las ciento tantas, creo que ya pasan las 150 chicas que han estado en Drag Race, son las que han hecho millonaria a la vieja fraqueadora. Porque la vieja sin Drag Race no es nadie. Si no, miren los fracasos de su show de día que tenía a las 4 de la tarde y fue cancelado. AJ and the Queen en Netflix, cancelado. Y todo lo que hace, hasta las clases de Masterclass que tanto están anunciando por internet, nadie las ha comprado, marica. Todavía las están promoviendo y dicen que hasta en descuento las van a poner. Porque RuPaul no importa, ya es como que a la gente le vale verga lo que tenga que hacer, decir o fingir RuPaul en una cámara. La gente lo que quiere es ver el ímpetu, las ganas de guerra, de lograr cosas en la vida que tienen el cast que ella invita al show cada año. Pero bueno, como ustedes saben, las redes están bien calientes. Onyaina, en la entrevista que le hicieron luego de eliminada, que fue de hecho el mismo que le hizo la entrevista a Derek Perry, pues como ustedes vieron, Onyaina le dio gracias a todo el mundo, pero sin embargo a Miss Cracker la mandó a la verga.
le dijo que aprendiera en la vida a ser más sutil, más suave, y que le hizo sentir como mierda en las grabaciones de la temporada. Como ya nos hemos podido dar cuenta, a estas alturas ya podemos casi que asegurar que Miss Cracker al parecer va a tener la edición de villana, el papel antagónico este año, como el personaje vil, ruin y diabólico de All Star 5. Pero aún así, ¿qué creen? La gente sigue amando a Cracker, todo el mundo sigue tirándole porras a Cracker, y Cracker sigue con su millón de seguidores en Instagram siendo una favorita, y la gente está bien encojonada y bien brava porque dicen que es una cuestión de racismo, que se la están dejando pasar porque es blanquita, y entonces dicen, ay, es que está estresada, es que está teniendo una crisis existencial, es que la pobre, que su creatividad, y que si hubiera sido una negra la que lo hubiera hecho, pues entonces les hubiera, ustedes saben, llovido ya el Niágara en bicicleta, les hubiera caído amenazas de muerte, les hubiera caído ya escándalos, perdiendo seguidores por miles. O sea, como que si hubiera sido una de color, la cosa hubiera sido más jodedora que si hubiera sido obviamente quien es, que es Cracker, y entonces la gente como que está dejándosela pasar de costadito. De todas formas, Onyaina pues no se cayó, le tiró con todo. Cracker igual abiertamente le pidió perdón, le dijo que la disculpara por todo lo que había sucedido, que ella de verdad la amaba, la respetaba y la quería muchísimo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice ese público? Coméntame si lo que Cracker está haciendo en la competencia está bien o está mal, o tú piensas que es trabajo de la edición, y me voy antes que me caiga un rayo, porque está cayendo tremendo palo de agua. Los quiero muchísimo, nos vemos entonces este viernes en vivo, los espero a las 8 por Twitch y por Facebook, y recuerden que durante la semana pues seguiré subiendo también contenido adicional acá en mi canal. Gracias por mirar, chicos, y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao.